las paredes, trabajo en Telefónica y tengo el rol de dentro del desarrollo comercial de la unidad de grandes clientes multinacionales de Telefónica, ayudar a estos grandes clientes a transformarse digitalmente. En principio, un proceso de transformación digital, lo primero a remarcar es que es un proceso, es decir, es una actividad continua que tiene un principio, pero no debe tener un final, en el que continuamente la empresa se plantea innovar sobre aspectos tan importantes de su empresa como los modelos de negocio, la innovación, la gestión que hace de la información, sus procesos internos, la manera de trabajar, la manera de organizarse. Y todo eso lo hace en clave digital. Es decir, pensando cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar y hacer más eficiente, más ágil y más flexible todos estos aspectos tan claves del negocio de una compañía o de una gran empresa. Pero lo más importante de un proceso de transformación digital a la hora de plantearse cómo iniciarlo es saber dónde estamos. Es decir, cuánto de madurez digital ya tiene la empresa o la compañía y saber desde luego también cuál es el destino final, en qué nos queremos convertir, cuál es la visión digital que tiene la compañía. Para llevar a cabo una transformación digital, proponemos cuatro grandes pasos a alto nivel. El primero, como hemos comentado anteriormente, es saber cuál es el punto de partida, cuál es el grado de madurez digital de inicio de la compañía. Lo segundo, es importante remarcar que todo proceso de transformación digital tiene que ser un proceso top-down, donde el liderazgo digital por parte de los grandes líderes de la organización sea muy fuerte. No conocemos, o yo particularmente no conozco ningún proceso de transformación digital exitoso que sea bottom-up. Siempre ha sido top-down con una parte muy importante de liderazgo digital por parte de los grandes directivos. Dicho esto, el segundo paso sería construir entre la capa directiva una visión digital de lo que quiere ser la compañía motivante e ilusionante. Tercer paso es poner a toda la organización y motivar a toda la organización y alinear a toda la organización para conseguir esa visión. Y el cuarto sería poner en marcha un proceso de gobierno digital para asegurarse de que todos los esfuerzos y todas las actividades y todos los recursos que se invierten en esa transformación digital se hacen en la dirección correcta y no se malgastan recursos o tiempo en actividades no críticas. Hablando de errores que se suelen cometer las compañías en el proceso de transformación digital, es justo decir que el término transformación digital es muy manido. Si buscamos en Google transformación digital, nos salen multitud de links, de recursos, de programas, etc. Pero es cierto que no existen todavía grandes casos de éxito de transformación digital o pocos casos de éxito existen que nos sirvan como reflejo a las organizaciones para seguir como una best practice. Dicho esto, yo me atrevería a decir que los tres grandes errores que cometen las empresas, el primero de ellos, y además muy conectados entre sí, el primero de ellos es pensar que la transformación digital va solamente de sumar capacidades digitales y aumentar el presupuesto de IT de las compañías. Lo segundo es pensar que la transformación digital es algo que solo compete a las áreas tecnológicas. Y tercero, en general, es un error cualquier esfuerzo que se haga transformación digital cuando se pierde de vista que realmente el objetivo es convertir la organización, la empresa, en una organización muy orientada al cliente, que conozca mucho al cliente, que utilice la información del cliente, que sepa innovar y adaptarse rápidamente a lo que el cliente demanda y a sus nuevas y futuras necesidades. Es decir, en hacer organizaciones muy centradas en cliente, muy ágiles, muy flexibles, muy rápidas, donde se aprenda rápido del cliente. El enunciado de decir que las empresas realmente corren peligro de desaparecer si no optan o no emprenden una transformación digital puede resultar un tanto dura, pero yo creo que es correcta y que es cierta y que se aplica a lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, ya existen mercados donde pequeñas empresas, pequeños startups, a través de la tecnología, han roto todas las barreras de entrada en sectores como las telecomunicaciones, como el sector hotelero o como el sector de transporte urbano. Amenaza oportunidad, en todo caso, para mí lo considero un reto apasionante.